tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos y amigas. Les agradezco esta tarde la presencia de todos ustedes. Y a nombre del Partido Verde Ecologista de México, les reitero otra vez su presencia. Y también la presencia de nuestro licenciado Guillermo Porras Quevedo, que le cedo la voz para que dé un mensaje de nuestro líder estatal. Muy buenas tardes a todos los de esta ocasión. Para nosotros, la dirigencia estatal del Partido Verde, es un gusto estar aquí el día de hoy en el cierre de campaña de nuestra precandidata. Alguien que no necesita mucha presentación, alguien que en el medio es conocida y reconocida. Nuestra precandidata ha tenido un desempeño ejemplar. Su trayectoria social y por las causas ambientales y su actual incongruencia con su pensar se suma a este proyecto y se perfila como precandidata por el Partido Verde y así por la coalición Veracruz para Adelante. Recibe por parte de la dirigencia estatal y a su vez parte de la dirigencia nacional del Partido Verde todo el apoyo para alcanzar en los tiempos que así nos marcan con la candidatura hoy, el cierre de su precandidatura, un excelente trabajo, tu actuar te acompaña no de estos días, es un actuar de muchos años. Yo solamente quiero enviarles un mensaje a todos los medios. La precandidata es el perfil ciudadano más idóneo que podría tener el Distrito 29 de Coatzacoalcos. Sin duda, con ella, la Alianza Veracruz para Adelante alcanzará las metas que se han pretendido alcanzar. Y con ella, el triunfo. Así que no me queda más, Moni, que cederte los micrófonos, por favor, con todo nuestro respaldo. Cuentas con ello, respaldo la dirigencia, respaldo a la dirigencia nacional y no quiero hablar por terceras personas, pero sé que cuentas con el respaldo de todos aquellos que componen la Alianza de Veracruz para Adelante. Así que por favor, Moni, los micrófonos son tuyos y muchas gracias a todos nuevamente por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. A pesar de su juventud, estoy segura que juntos
amables y agradecer, perdón, antes quiero agradecer la presencia de mi amigo, de Pepe Muralla, nuestro diputado local. Te agradezco, Pepe, tu lealtad, tu apoyo, tu presencia, que sabes que significa mucho, mucho como fortaleza de un grupo que tenemos ya trabajando juntos y que estoy segura lo vamos a seguir haciendo y alcanzando nuestras metas como grupo, pero sobre todo dando resultados a la gente. Te lo agradezco. Y bueno, el propósito de esta reunión es presentarles a quien va a ser mi coordinador de campaña, a Jaime Quintanilla. ¿Jaime? A quien le agradezco profundamente que haya escuchado a él. Y con que una persona de gran reconocimiento en nuestra ciudad, una familia de arraigo, que además ha demostrado en su vida que ha participado siempre por el beneficio de esta ciudad, desde muchas trincheras, incluso la política en algún momento. Y también esto habla de este proyecto que es de inclusión, de incluir y de unidad. Yo creo en la diversidad de ideas, realmente lo creo. Creo que nos enriquece a todos. Y el hecho de que Jaime esté aquí conmigo acompañándome, asumiendo esta responsabilidad, es otra muestra de congruencia en ese sentido. Con Jaime, además, me une algo fundamental. Yo creo que es nuestra visión de cuál debe ser la política, de cómo, cuál es el centro que nos motiva para actuar. A nosotros, en primer lugar, como ciudadanos, debemos de participar. Más allá de opinar, debemos participar. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, eso es lo que estoy haciendo yo. Sobre todo que en esta participación es la persona el centro. Vamos a escuchar a la persona. Y estoy convencida que escuchando a la persona, escuchando sus necesidades y sobre todo trabajando para su desarrollo personal, es como vamos a poder transformar nuestra realidad. Y en eso Jaime y yo coincidimos plenamente. Entonces estoy segura que haremos un gran equipo. Lo agradezco mucho. Y aquí también está, me acompaña el equipo que nos va a acompañar en todo esto, tanto el equipo del Partido Verde y la militancia. Les agradezco también su confianza por respaldar mi precandidatura y por supuesto a todo el equipo de Integra, a todo el equipo que hemos caminado juntos y que una vez más estamos en un proyecto. Agradezco y les reitero mi confianza, además, en su lealtad, en su trabajo, en su compromiso. Sin más, pues quisiera dejarle las palabras a Jaime. Bienvenido a este proyecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Muchas gracias a, primero que nada, a su presencia. Segundo, a las palabras que dirigió primero Guillermo. Aquí a los consejos que me está dando Daniel. La presencia de Víctor, evidentemente la presencia de Joaquín. Y agradezco mucho las palabras de Mónica. Yo quiero compartirles algo. Cuando me llamó Mónica para esto, la verdad sí me sentí como desconcertado. Yo ¿qué puedo hacer en esto, ¿no? Sin embargo, me encontré con algo, ¿no? Mónica
no necesita de mucho tiempo para convencer, es esta realidad. Porque cuando tú estás tratando con alguien que tiene ideas muy claras, muy sencillas, pero no por eso dejan de ser muy, muy profundas, entonces evidentemente no debes tardar mucho tiempo en ser convencido. Efectivamente, el punto central, como hemos platicado tanto Mónica como yo, el protagonista de esta campaña, el protagonista central de la campaña es el ciudadano. No es el candidato, no es la candidata, no es el partido, ¿no? Es el ciudadano, es la persona. Y por tal motivo, esa persona que desde la trinchera de su silencio, de su diario trabajo, de su diario esforzarse, muchas veces no es tomado en cuenta, no es escuchado. Porque pensamos nosotros que lo sabemos todo y realmente nos imaginamos las cosas que el ciudadano, que la persona puede pensar, pero que en realidad no hemos salido a preguntarle esa esencia. Cuando Mónica me plantea el proyecto, cuando me encuentro con la novedad de que hay un partido, el Partido Verde, que se abre a invitar a una ciudadana, que no militaba en ningún otro lado, con una candidatura, y que además viene una muy fuerte alianza con el PRI y con el Partido Nueva Alianza, entonces me parece que es un proyecto sin ánimo de presumir, sin ánimo de ser, de caer en otro tipo de cuestiones, me parece que es un proyecto ganador, tanto el que va a encabezar Mónica, como sin duda el que va a encabezar Joaquín también, que hay una compatibilidad, hay sinergias, se construyen estructuras, se construyen fuerzas, y también, como decía Mónica, porque estamos confrontando diversas corrientes, diversas ideas. Le decía yo que donde todos pensamos igual, nadie pensamos mucho. Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido es que a todos nos han querido hacer pensar igual. Y también, ¿no?, cuando las ideologías son las que tratan de gobernarnos o tratan de situarnos, se nos pierden las ideas, se nos esfuman, ¿no? Aquí vamos a recuperar ideas y vamos a recuperar a la persona. Y por eso pensamos que traemos un proyecto que va a ser muy bien recibido y que vamos a estar construyendo las sinergias necesarias para lograr que nuestra ciudad mejore como se merece. Muchísimas gracias y estaremos trabajando, estaremos en contacto. Y yo les agradezco mucho su presencia y su apoyo. Bien. Nuevamente, quiero dar las gracias a todos los medios por haber asistido y decirles que el Partido Verde ya va a tener más presencia, más que nada la coalición, pero aquí para adelante va a sacar, como lo dice, Coxacualco para adelante, porque Coxacualco late verde. Muchas gracias.